Balance, creo que sencillo. Un primer tiempo muy flojo, donde el rival ha estado mejor que nosotros. Nos han desactivado muy fácil, nos saltaban muy fácil la primera presión y con balón tampoco hemos estado bien. Y un grandísimo segundo tiempo donde creo que hemos hecho las cosas muy bien y de ahí la superioridad y los goles. Contentos por la victoria porque es muy difícil ganar. Hemos quitado una hoja más al calendario, pero un primer tiempo donde no hemos hecho las cosas bien. A principio de temporada dijo que Osasuna iba con retraso respecto al horario previsto. Ahora van en tiempo, adelantados. Seguramente por delante, pero bueno, hay que mantener un poco la cautela. Es verdad que le damos valor al poner el 6 por delante, ¿no? Ya 60 y queda menos y hay que seguir por este camino. Yago, Javier Izzo, Radio Nacional. ¿Tienes la sensación de que ya el equipo gana con galones de líder? Puede ser, el primer tiempo no me ha gustado y vamos 1-0 al descanso, ¿no? Le cae ahí a Juan, nos vamos por delante y dices, joder, pues no hemos hecho un buen primer tiempo, vamos por delante. En esas cosas sí que se nota que están cayendo las cosas de nuestro lado, ¿no? Sí que el segundo tiempo creo que hemos hecho muchos méritos para hacer los dos goles que hemos hecho e incluso alguno más. Javier Laquien, en directo para Carrusel Deportivo. Tenías que introducir cambios obligados por esa sanción de Nacho Vidal. ¿Qué te ha parecido el cambio de Oller al lateral, ese doble pivote, Fran Mérida, Íñigo Pérez y luego lo de la portería, la vuelta de Sergio Herrera, que nos puedes contar? Bueno, Sergio, primero que estaba preparado para jugar, punto número uno, lo más importante, y dos, que para Rubén ha sido una semana típica, ¿no? Al final jugaba el lunes en Málaga, ha tenido que hacer dos viajes a Barcelona, el tema emocional también, y como tengo porteros de garantías, pues he optado por Sergio, que creo que ha estado bien. En cuanto a lo de ayer, pues me hubiese gustado contar con Lillo desde el principio, ¿no? Pero no ha podido ser, ¿no? Ayer descartamos esa opción y nos ha ayudado luego, que ha estado muy bien. Si te digo la verdad, pues el equipo me ha gustado más cuando yo he restado de medio centro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el primer tiempo no ha sido solo por una cosa, por un cambio puntual, ¿no? Yo creo que el equipo en general ha estado mal y el segundo tiempo, pues bueno, el cambio de ayer y el de Brandon nos ha hecho mejores, sobre todo en la presión, pero todo el equipo ha dado un paso al frente. Mister José Ignacio de Quesada, Radio Marca. Juan Villar se ha quedado en la caseta en el descanso. No sé si tiene algo. Es una decisión técnica, es menor carga. No, eran molestias, ¿no? Al final ha notado algo, no creo que sea un pinchazo, pero algo ha notado y no podemos correr riesgos con Juan. Entonces, bueno, el partido también estaba con 1-0 y hemos optado por sacar a Brandon porque Juan nos ha dicho que tenía molestias. ¿Ninguna cuestión más? ¿Sí? Oyer ha visto. La quinta va a decir la décima, ¿no? Pues será otra baja para Tenerife, pero bueno, alcancéis los 60 puntos, es un poco la media inglesa, ¿no? En 30 partidos 60, ¿cómo ves el futuro? Esas 12 Bueno, jornadas que restan. sí, creo que son números redondos, ¿no? 30 partidos, 60 puntos, vamos a 2 por partido, ¿no? Ese promedio nos daría, ¿no? Pero es difícil mantener ese promedio, ¿no? Y es verdad que perdemos a Oyer para el viernes, recuperamos a Nacho Vidal, vamos a ver Perea cómo está también, y bueno, pues al final es normal, ¿no? Cuando tienes a tanta gente apercibida, pues pueden caer, pero estoy tranquilo en ese aspecto porque creo que el equipo o la plantilla en este caso está enchufado y el que sale ya lo estáis viendo que lo está haciendo bien. Y lo de la undécima victoria consecutiva en el Sadar, te lo vamos preguntando, claro, mientras sigas ampliando lo de las victorias, ya es espectacular, ¿no? La comunión, aunque Sí. el equipo en la primera parte, pues como has dicho, ¿no? No ha estado brillante, pero es capaz de sacar adelante los partidos. Sí, es verdad que lo decimos, pues que es muy difícil, ¿no? Ganar 11 partidos seguidos, ¿no? Y en muchos partidos existe esa dificultad, como el de hoy en el primer tiempo, ¿no? Pero pues, otra vez la afición ha estado increíble, ¿no? Nos ha ayudado en esos momentos difíciles y luego cuando nos hemos puesto con el resultado a favor ha sido una fiesta y la verdad es que es una gozada cada 15 días jugar aquí.